Margarita Paulino. Margarita, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, dos tipos llegan como dueños, se meten aquí, me ajuntan la puerta de afuera de una vez. Entonces ahí ya yo sabía lo que se movía, ya yo sabía qué era. Yo dije, no, vinieron por el dinero. Entonces cuando ellos me dicen, deme la llave de la caja, yo se la di. ¿Y entonces qué pasó posteriormente? Entonces ellos me dan la espalda. En ese momento yo pensé fajarle a batazo, pero yo lo que hice fue que esperé que salieran afuera, porque ya afuera iba a haber más gente. ¿Y no tenías tu miedo que te hicieran algo? Yo nunca tengo miedo. Yo nací un día y un día tengo que morir. Nunca tengo miedo. ¿Y después qué tú hiciste entonces? Nada, yo salí para afuera con el bate. Ya tú sabes. ¿Lograron despojarte de algo? No, no se pudieron llevar nada porque afuera se lo quitaron lo que ellos se iban a llevar. ¿Cuándo fue eso? Eso fue ayer miércoles. ¿Cómo dice que el sector acá? El sector de Hermana Mirabal.